Ante el hacinamiento de viviendas en las comunidades más alejadas de la cabecera municipal, 45 municipios michoacanos se sumaron a los trabajos del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán para abatir ese problema. Se informó que los datos oficiales de hacinamiento en el estado son alarmantes, puesto que cerca de 50.000 familias viven en tales condiciones, principalmente en zonas rurales. Se buscarán alternativas y programas que permitan a la IBEM trabajar interdisciplinariamente con otras dependencias, empresarios e instituciones financieras, sociales y comerciales a fin de atacar este problema. Yasmín Sánchez Huerta, directora general de la dependencia estatal, destacó el compromiso de los alcaldes para hacer un esfuerzo e integrar expedientes de predios que pudieran ser donados para satisfacer los requerimientos de terrenos en sus demarcaciones. Además mencionó que existen programas y acciones como la ampliación de vivienda y la autoconstrucción que facilitarían la programación de acciones en zonas de difícil acceso y que se ubican lejos de las cabeceras municipales. Sánchez Huerta señaló que este es un gran reto para la presente administración y que únicamente con la colaboración de todos los actores se podrán abatir los problemas serios como el hacinamiento y se dará certidumbre jurídica de un patrimonio a las familias michoacanas. Aunado a esto, cada localidad podrá iniciar un proceso de reactivación económica, ya que la construcción es un importante detonador de la economía social.